Vamos. Bueno, Ismael, al final hay una confluencia clara en la candidatura al Ayuntamiento de Sevilla, a la Alcaldía de Sevilla, y las dos formaciones habéis llegado a ese acuerdo. ¿Es el momento oportuno? ¿Pensáis que es una confluencia que no llega tarde para esas elecciones del próximo 28 de mayo? ¿Está totalmente todo cerrado entre las dos grandes formaciones? No, no llega tarde, estamos a 4 meses de las elecciones, hay tiempo más que de sobra para que esta candidatura se dé a conocer a la ciudadanía, y hoy os queríamos hacer partícipe pues de la ilusión que nos genera tanto a Podemos como a Izquierda Unida, que en nuestro caso se reunió ayer nuestra asamblea de Sevilla Ciudad y aprobó de forma muy mayoritaria este acuerdo que genera pues ilusión y optimismo en el conjunto de nuestra organización. Entendemos que no cabía otro escenario posible en nuestra ciudad que la construcción de un proyecto político que venga a generar esa ilusión, esa demanda de la mayoría social de nuestra tierra, que viene pidiendo pues que las organizaciones de izquierda seamos capaces de ponernos de acuerdo y de cambiar el modelo de gestión de este ayuntamiento, desde el fortalecimiento de lo público, desde el cambio de modelo productivo, desde un impulso a las medidas sociales, en definitiva un proyecto que venga a resolver los problemas cotidianos de la gente corriente, y esta candidatura pues está formada por esa gente corriente, por esa mayoría social que entendemos disputará la hegemonía a los dos grandes partidos, y con la ilusión de poner a nuestra compañera Susana Hornillo como la próxima alcaldesa de la ciudad de Sevilla, en base a un acuerdo que, como digo, ha generado mucha ilusión, mucha esperanza en nuestras organizaciones, y que obviamente sale para ganar, y tenemos tiempo más que de sobra para que la ciudadanía conozca este proyecto, pero no solo lo conozca, sino que forme parte de él. Esto no es solo un acuerdo de formaciones políticas, se está construyendo un espacio de unidad popular, donde la gente, las organizaciones sociales, vecinales, sindicales, los barrios en lucha, van a tener un papel protagónico, tanto en la construcción del programa electoral, que ya se está desarrollando, la construcción de este proyecto político, como luego en la propia candidatura. Y entendemos que esto es lo que la ciudad de Sevilla necesita en estos momentos, y con esa salimos a ganar las próximas elecciones municipales. ¿Queréis que hablemos con Susana directamente? Susana, bueno, en política puramente municipal, no sé la experiencia que tienes, y tienes el reto de darte a conocer a la ciudadanía. No sé cómo afrontas estos próximos 4 meses. ¿Puedes dar un pasito para adelante? Sí, es cierto que yo vengo de la sociedad civil, es una característica de la formación a la que yo pertenezco, que es Podemos, que siempre está abierta y ofrece la oportunidad a personas como yo, que soy profesora de la Universidad de Sevilla, para dar un paso adelante y aportar mi granito de arena para construir, como bien ha dicho mi compañero Ismael, un proyecto que ilusione a la ciudadanía. Quiero aprovechar, ahora que estamos aquí, para agradecer a los compañeros y las compañeras de ambas formaciones que han venido a mostrar su respaldo, a mí personalmente como candidata a la alcaldía, pero a nosotros como equipo, en este camino que emprendemos juntos y juntas, para ofrecer una alternativa de gobierno a la ciudad de Sevilla, una alternativa verde, progresista y transformador a las políticas que PP y PSOE han traído tradicionalmente al ayuntamiento. Quería aprovechar también, ahora que estamos aquí, para transmitir dos cosas fundamentales. Primero, el acuerdo que aquí presentamos hoy es un acuerdo, como bien han dicho Ismael, un acuerdo amplio, de mirada larga, en el que nosotros, Podemos Izquierda Unida, queremos sentar los cimientos, como digo, a un proyecto amplio al que se sumen otras formaciones políticas del espacio transformador, pero también organizaciones sociales, personas individuales que compartan nuestra ilusión, nuestras ganas de hacer y de construir un proyecto para Sevilla que ilusione a la gente. Ya está bien de un ayuntamiento que funcione como promotor turístico, como promotor inmobiliario. Ya es hora de tener un ayuntamiento que se centre en los problemas de la gente, los problemas de los barrios, los problemas reales. La gente tiene que sentirse feliz en su barrio. Cuando lleguen los meses de calor, la gente tiene que encontrar espacios verdes, espacios de sombra,
La juventud tiene que tener alternativas de futuro, espacio de ocio saludable. En definitiva, Sevilla necesita un ayuntamiento que se centre en los problemas de la gente. A lo mejor, pues en esa Sevilla que no va a salir en la gala de los Goya, pero en la Sevilla real, en la Sevilla sin filtros de Instagram. Y en segundo lugar, también quería transmitir que, bueno, estamos en un momento político en el que la ciudadanía nos demandaba unidad. Creo que ambas formaciones hemos estado a la altura de las circunstancias y que tenemos muchas ganas, mucha ilusión. Estamos en disposición de ofrecer esa candidatura ilusionante a Sevilla. Tenemos ideas innovadoras, tenemos propuestas, sabemos cómo mejorar la ciudad de Sevilla, cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Además, tenemos que decir que nosotros no tenemos compromiso con las multinacionales, con los bancos, que nosotros el compromiso que tenemos es con la ciudadanía. Y bueno, también decir que no hay nada escrito y que el próximo 28 de mayo los sevillanos y las sevillanas van a tener una papeleta donde aparezca Podemos e Izquierda Unida como alternativa real de gobierno de la ciudad de Sevilla. No hay nada escrito, dices, pero evidentemente hay unas encuestas hasta ahora, hay un empate técnico entre PSOE y Partido Popular. ¿Van a jugar a buen seguro las alianzas que pueda tener? Ya, adelante, pactó con Juan Espadas para que fuera alcalde de la ciudad. ¿Qué porcentaje, aunque me vayas a decir que vas a ir por la alcaldía, qué porcentaje de posibilidades hay de poder formar mayorías de izquierda en el Ayuntamiento de Sevilla? Hombre, es una alternativa bastante realista, una situación bastante realista. Lo que tenemos que preguntarle al PSOE, en caso de que ganara las elecciones, si está dispuesto a pactar con formaciones progresistas como las nuestras, como Podemos y como Izquierda Unida. Si está dispuesto a formar un gobierno progresista en la ciudad de Sevilla, ahí estaremos nosotros, desde luego. ¿Cuáles son los problemas más urgentes de la ciudadanía? Bueno, yo creo que todos somos conscientes, por ejemplo, de que hay miles de familias en Sevilla que están sufriendo cortes de luz de hasta 72 horas. Esa sería una de nuestras prioridades. Desde luego, yo como alcaldesa, lo primero que haría sería romper toda relación institucional y comercial con empresas como Endesa, que no asume la responsabilidad de renovar unas infraestructuras que están obsoletas. Y nosotros optaríamos por alternativas más responsables desde el punto de vista social. Como he dicho antes, nosotros no tenemos compromiso ni nos debemos a ninguna multinacional ni a los bancos. Nuestro compromiso es con la ciudadanía. Entonces, podemos hacer este tipo de medidas porque no somos ni PP ni PSOE, porque somos Podemos. Yo querría preguntarle por una encuesta que habría encargado Ferraz y que bueno, han publicado los compañeros, en concreto en el diario.es, en la que sitúan a Luis Pizarro como primera cabeza, ¿no? Cabeza de lista de esta confluencia. ¿Qué papel jugaría, no? O si... Bueno, a ver, lo primero que tenemos que señalar en este sentido es que es una absoluta falta de respeto que el Partido Socialista intente posicionarse sobre candidatos de otros espacios políticos. A nadie se le ocurriría que yo viniera hoy aquí a decir que me parece que María Jesús Montero es mejor candidata a la alcaldía que Antonio Muñoz. Es una auténtica barbaridad. Una falta de respeto no a Susana Hornillo y a Ismael Sánchez, es una falta de respeto a nuestras organizaciones, a nuestra militancia, que es la soberana para decidir por las vías democráticas que establecen nuestros estatutos cuáles son las personas más idóneas o que se le encomienda la tarea de encabezar nuestras candidaturas. El PSOE ha sacado los pies del plato. Creo que el alcalde debe de salir pidiendo perdón a nuestras organizaciones por esto. Obviamente no tenemos ningún problema con el compañero Luis Pizarro, que es militante del Partido Comunista de España, militante de Izquierda Unida y una persona ejemplar, que además ha sido cargo público en esta organización, pero que él mismo, obviamente, se ha posicionado contrario a encabezar. Si alguien le tiene que pedir a Luis Pizarro que dé el paso para estar al frente de esta candidatura, es su organización, es Izquierda Unida, no es el Partido Socialista. Entonces, lo que esperamos en estos momentos es una disculpa pública por parte del Partido Socialista por esta injerencia que consideramos absolutamente intolerable. A mí me gustaría preguntar si han hablado con la otra formación de izquierda en el caso de Adelante Sevilla.
por si se quería unir a este pacto, si han hablado con ellos, si no han tenido comunicaciones. Las puertas están abiertas. Nosotros somos profundamente respetuosos con todas las organizaciones, con los debates que cada una tiene, con las posiciones, los lineamientos políticos que colectivamente y democráticamente decidan. Las compañeras de Adelante Andalucía han hecho público ya que ellos han decidido presentarse en solitario. En el caso de que cambiara esa opinión, como bien decía Susana, aquí todo el mundo va a ser bien recibido, porque nosotros aspiramos a la construcción de un frente amplio de mayoría. Las urnas están vacías. El 28 de mayo los ciudadanos y las ciudadanas se van a encontrar los colegios electorales con las urnas vacías. No hay nada escrito. Aquí no hay ya una previsión, ¿no? Las encuestas son encuestas, pero creemos que hay suficiente tiempo para generar la ilusión necesaria para que este sea un proyecto de mayoría. Y dentro de esa vocación de mayoría, dentro de esa necesidad de construcción de un frente amplio, pues todo o toda persona, colectivo, organización política que quiera formar parte de este proyecto que hoy presentamos, va a ser bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias.